Good morning. On behalf of Buenos días. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida al evento El Multilateralismo en la época de la COVID-19. Será una conversación entre el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y el expresidente del Banco Mundial, Robert Selleck, sobre el desarrollo y el multilateralismo durante la pandemia y su nuevo libro, Estados Unidos en el Mundo. Este evento será en inglés con interpretación al español. Para escuchar el evento en español, haga clic en el icono del mundo que encontrará en la parte baja de su pantalla y seleccione el idioma. Please send your questions. Por favor, envíen sus preguntas a paulc@iadb.org. Presidente Moreno. Presidente Moreno tiene la palabra. Buenos días a todos y realmente es un honor y un placer dar la bienvenida a Robert Selleck, que es uno de los grandes pensadores. No solamente fue miembro de muchos gobiernos de los Estados Unidos, fue subsecretario de Estado, representante comercial de Estados Unidos y también trabajó en el Departamento del Tesoro. Por otra parte, tuvo una gran trayectoria en todos sus años de ejercicio profesional y su último trabajo fue el de presidente del Banco Mundial y allí yo tuve la oportunidad de colaborar con él, no solo allí, sino como embajador de Colombia en los Estados Unidos. Su nuevo libro es fascinante y realmente es una de aquellas obras que es obligada para cualquier diplomático que venga a los Estados Unidos para entender el contexto histórico, no solo de las personalidades, sino también de los procesos de la formulación de políticas públicas y política exterior. Te preguntaría, Bob, ¿por qué escribiste este libro y por qué te decidiste a escribirlo? Bueno, Luis Alberto, primero muchas gracias a ti y al Banco Interamericano de Desarrollo por recibirme. Hemos tenido un gran diálogo a través de los años y agradezco lo que tú y tu personal han hecho en el banco. Yo tuve la idea para el libro hace unos 20 años cuando leí un libro escrito por Henry Kissinger. Y en ese libro, Kissinger habló de la historia para referirse a la política exterior y la política extranjera, pero siempre desde un ángulo europeo. Yo quería escribir algo que se refiriera a la experiencia estadounidense y las ideas que han ido surgiendo durante estos 200 años. Mi enfoque, como usted lo dijo, fue concentrarme en historias de personas y episodios en particular. Y a diferencia de otros libros de política exterior que tienen que ver con marcos intelectuales, yo quise referirme al enfoque práctico de cómo se resuelven los problemas y dar algunas perspectivas de la diplomacia. Y otro de mis objetivos fue, me gustó estudiar la historia de la diplomacia hace unos años y me parece que se ha perdido de vista porque hay personas que son grupos y perspectivas subrepresentados, pero la gente no hizo, ya no hace un síntesis. Trent Lockwell, un historiador de Harvard, dijo, ¿por qué dejamos de escribir la historia en esta forma? Y yo por eso me vi alentado a escribir. Y algunos profesores han dicho que lo van a usar para dictar sus clases en varias universidades, lo que puede influir en otras generaciones. Mi último concepto sería el siguiente. Durante los años recientes, Estados Unidos ha tenido gran poder y el secretario de Defensa Mattis incluso dijo que en algunas circunstancias le sorprendía la pérdida de dominio estadounidense y al reflejar en mi experiencia en la Guerra Fría y anterior a esa época, hay muchos momentos en que Estados Unidos ha sido débil o le ha faltado influencia y es una buena perspectiva para enfocar la diplomacia. Creo que una de las cosas interesantes que has puesto en el libro, siempre pensamos en América, en Latinoamérica, que hay cierto descalce entre los conceptos latinoamericanos y creo que en Estados Unidos hay algo semejante. Muy al comienzo de tu libro hablas de Henry Clay, que fue un gran formulador de políticas
públicas y cómo desarrolló toda una serie de ideas en las que él quiso desplegar una agenda, un programa muy grande con América Latina y nunca llegó ni siquiera a Panamá. Pero ¿por qué no nos hablas de la época de Henry Clay y de cómo a lo largo de los años has visto esta relación entre Estados Unidos y América Latina y cómo se ha desarrollado? Lo cual tocas en varios capítulos, dando, claro, gran importancia a Norteamérica. Bueno, yo quería hablar de la historia de Henry Clay porque es simbólico de las relaciones que se han dado en los últimos siglos. Y para los que no sepan, Henry Clay fue miembro del Congreso, fue senador de Kentucky, fue vocero de la Cámara de Representantes y ocupó posiciones de gran influencia de 1810 a 1815. En la historia de los Estados Unidos se le conoció como negociador de muchos de los compromisos anteriores a la Guerra Civil para tratar de mantener unidas a las colonias. Fue el líder del partido opositor a los demócratas y se postuló a la presidencia varias veces, pero nunca lo logró. El líder mayoritario actual en el Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, respeta mucho a Henry Clay como persona que lograba hacer tratos, y esto nos muestra la influencia que puede haber a través de los años. Pero en este libro quería referirme a la visión de Henry Clay y al hecho de que era un astuto negociador político. Y fue el sistema americano lo que él constituyó y trató de compaginar los intereses diversos de los Estados Unidos con la infraestructura, con un mercado interno. Él apoyaba al Banco Nacional, apoyaba unos aranceles para respaldar la manufactura en el país, pero descubrí que en su primer discurso introduciendo la idea del sistema americano en 1840, lo puso en términos hemisféricos. Y él apoyó mucho lo que la gente llamaría movimientos independentistas de las repúblicas latinoamericanas. Él era una de aquellas personas que pensaban que el mundo nuevo podía servir de contrapunto al mundo antiguo. Vio las ventajas de los sistemas republicanos, el hecho de que el comercio con lazos multilaterales y distintos de la monarquía y el misticismo de la política europea, porque después de la guerra siempre se recuerda que hubo un esfuerzo por recuperar el viejo orden, sobre todo en España, que fue la cuna de las repúblicas latinoamericanas. Y Clay fue secretario de Estado en 1825 bajo John Quincy Adams, y allí se creó lo que se llevó al Congreso de Panamá con el patrocinio de muchos estados latinoamericanos. Y Clay vio que esta era una gran oportunidad para desarrollar una política de buenos vecinos y escribió un documento de unos 18,000 palabras con una serie de instrucciones que de todos los documentos que él escribió en su vida, fue uno de los más importantes y tenía por objeto sugerir cómo podía reunirse el continente en el comercio, la neutralidad, políticas migratorias bastante liberales, apertura en términos de la religión, y las diferencias entre los católicos y los protestantes eran muy fuertes en aquella época, eso hay que recordarlo, la importancia de la propiedad, y él apoyó mucho la infraestructura. Fue uno de los primeros que habló del interés en crear un canal interoceánico. Pero John Quincy Adams se había convertido en presidente, aunque Jackson había recibido más votos populares. Y en la Cámara de Representantes, Clay apoyó a Adams. Clay se volvió secretario de Estado. Jackson dijo, este es un trato corrupto que llevó a la presidencia y por eso le dificultaron mucho las cosas. Y en 1826, la primera sesión del Congreso trató de mantener
de lograr una aprobación de los emisarios a este Congreso de Panamá y hubo unas rencillas políticas muy amargas y uno de los que apoyaban a Jackson dijeron, bueno, casi ganamos y si hubieran tomado el otro partido les habríamos ganado, lo que indica que el clima político era muy importante. Después de la aprobación, uno de los emisarios al Congreso de Panamá murió y el otro no llegó sino hasta México, no alcanzó a llegar a Panamá para cuando se convocó al Congreso. Y el Congreso de Panamá tendría que reconstituirse en México, pero nunca lo hizo. O sea que es un revés político, pero también es una muestra de este ciclo frustrante de que algunos en Estados Unidos querían ser socios de América Latina, pero luego había rencillas internas. Hablando de Panamá, hablas de dos secretarios de Estado muy importantes, Eli Hurtado, que fue secretario de Estado bajo el presidente Roosevelt y que fue fundamental en la redefinición o la terminación del Canal de Panamá, y Cornell Hull, que como hablaste cuando hablaste de la idea de esa reunión de Panamá, se trataba de comercio y él comenzó a ser una autoridad en términos de temas de comercio. Háblanos de Cornell Hull y lo que significa para el comercio y cómo proyectó las ideas estadounidenses. Bueno, Cornell Hull fue el secretario de Estado de Franklin Roosevelt y resultó ser el secretario de Estado que más duró en su cargo en Estados Unidos. Tuvo grandes antecedentes en el Congreso, en la Cámara de Representantes y un poco en el Senado. Y él creía firmemente en las ventajas del comercio más allá de la eficiencia económica. Él creía en el comercio y sobre todo en las políticas exteriores conectadas al comercio. Y entonces, al hablar de él, yo traté de conectar temas que podrían darnos perspectivas sobre el comercio, el papel constitucional del Congreso para fijar la política externa. Y algunos del público recordarán que en 1930 se aprobó la ley Hawley, que fue una ley muy proteccionista para el gobierno de Hoover y muchos piensan que agravó la Gran Depresión. El arancel promedio era del 59% y el comercio de los Estados Unidos se redujo entre un 40 y un 70%, de manera que fue una calamidad, una gran calamidad para Estados Unidos y para las relaciones con América Latina. En 1934, Hull convenció a Franklin Roosevelt que apoyara la ley de comercio recíproca. Y son solo tres páginas, de manera que debe sorprender a los que estudien la ley comercial actualmente. Pero la idea era pasar de que el Congreso fijara los aranceles de cientos de elementos a dar al Poder Ejecutivo la capacidad de negociar acuerdos comerciales. A diferencia del sistema actual, estos acuerdos no tenían que remitirse luego al Congreso. Y eso comenzó el desplazamiento del Congreso a la rama ejecutiva en cuanto al comercio, que muchos van a relacionar con el TPA o con el Fast Track. Ese es el sistema que ha operado durante 80 años bajo el principio de que normalmente el Poder Ejecutivo está más a tono con el comercio que el Congreso. Y eso es lo que ha pasado en el gobierno de Trump. Pero Hull en esta época negoció 31 acuerdos con 28 países, muchos de ellos en América Latina, para reducir los aranceles. Pero también lo que es importante es que estos acuerdos establecieron los principios básicos que luego entraron en el GATT y en la OMC. Por ejemplo, nación más favorecida incondicional. Si se reduce el arancel para uno, todos los que tienen el estatus de nación más favorecida se benefician. La no discriminación y tratar de cambiar las barreras tarifarias de todo tipo
Y esos son principios fundamentales en el periodo posterior a la Guerra Fría, pero estos temas comerciales no siempre son fáciles. Después de que Hall recibió autoridad legislativa, tuvo una gran batalla con George Pitt, quien apoyaba lo que llamaríamos el comercio gestionado o administrado. Y Pitt dijo, bueno, este sistema de reglas es muy complejo. Vamos a hacer tratos con los países donde les damos algodón y ellos nos dan vino y así sucesivamente. Y eso se convierte en algo muy sensible porque en ese momento Brasil producía mucho algodón y eso impediría un acuerdo con Brasil. Cometió un error enorme porque una de sus negociaciones fue con la Alemania nazi. Roosevelt aprobó el acuerdo, pero Hall explicó cómo la economía del trato sería mala, pero también permitiría que la Alemania nazi no tuviera que usar nuestra moneda para el comercio, y Franklin Delano Roosevelt cambió su enfoque al oír esto. En la Segunda Guerra Mundial hay algo interesante. Hall dice que el alineamiento político sigue el alineamiento económico. Los países con los que había esos acuerdos comerciales son los que apoyan a los aliados. En el caso de Brasil, hubo un puente aéreo de Estados Unidos a Brasil, por África hacia Europa y la Gran Bretaña. Y además Brasil contribuyó con tropas a la lucha en Italia en la Segunda Guerra Mundial. Creo que la realidad es que se entiende que el comercio puede llevar a la paz, pero lo que dice Hall y se aplica hoy en día es que puede aumentar la prosperidad y las relaciones comerciales, puede reducir el riesgo de conflictos, como hemos visto en América Latina, pero no es garantía de paz en absoluto. Y eso lo vemos en las relaciones actuales entre Estados Unidos y China. Pero Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, usa este sistema para crear el modelo económico más exitoso que haya visto el mundo en cuanto al crecimiento. Y si uno tiene alguna idea de cómo funcionan estas cosas, cuando llegué a ser representante comercial en 2001, los estudiantes de comercio recordarán que hubo ese fracaso de la conferencia de Seattle. Y tomé algunas ideas de los acuerdos bilaterales para crear una serie de acuerdos regionales y multilaterales. Y con eso lanzamos la ronda de Doha. Pero yo también estuve muy de acuerdo con los acuerdos que crearon el TLCAN. O sea que los acuerdos que tiene ahora Estados Unidos con Chile, Perú, Colombia, con los 5 países de Centroamérica y República Dominicana y con Panamá, todos estos surgen de esta estrategia. Y para darles una idea de cómo importa la política, si yo hubiera estado sirviendo en esta capacidad, habría tomado esos acuerdos para construir algo regional. Eso es lo que Bush, hijo, y Obama trataron de hacer con el TPP, con algunos de los socios latinoamericanos, y de esas 11 economías, 6 ya tenían acuerdos comerciales con Estados Unidos. O sea que es la noción de que si se suscribe un acuerdo multilateral, entra en conflicto con el bilateral, pero también es algo que contribuye a dar el ímpetu a nuevos acuerdos. Y eso es importante en la actualidad porque el sistema comercial está bajo tensión en este momento. En eso hay muchas personas que están enviando preguntas, pero una de ellas es, se habla mucho de cambios de las cadenas de valor. El Bank of America hizo un estudio muy interesante donde decía las empresas van a tratar de repensar sus cadenas de valor para que el suministro de insumos sea más local. Y lo que tú dices es la forma de combinar todos estos acuerdos en uno solo para que haya grandes ganancias en términos de comercio. ¿Ves tú una oportunidad? Porque hace poco hablaba contigo de esto de
esta noción de hecho en las Américas, porque hay muchos bienes asiáticos que están entrando a Estados Unidos. ¿Cómo ves esto en la era del COVID? Bueno, con un grupo como el Banco Interamericano de Desarrollo, yo creo que la gente está muy consciente de que el sistema comercial está evolucionando. Incluso antes de la pandemia, se veían cambios en las cadenas de abastecimiento y la logística. Y algunos de ellos estaban centrados de una forma mucho más local, reflejando los cambios que se han dado en China. El arbitraje laboral era menos importante y había más conexiones digitales. Y también los cambios tecnológicos entraban en juego. La manufactura por impresión tridimensional nos permitió llegar a producir menos cantidad en el sitio donde se requería con los componentes locales. Creo que la pandemia y los conflictos con la China han exacerbado esto. Entonces, hay un mayor interés de parte de las empresas en tener flexibilidad, mayor adaptabilidad en vez de fuentes múltiples, distintos sistemas de control de inventarios, y eso debería dar oportunidades a las economías latinoamericanas. Lo más natural sería que empezara por México, pero eso depende del clima de inversiones en México. Y yo creo que el tratado trilateral que se acaba de negociar es un buen ejemplo de que después de 30 años de integración, ni López Obrador ni Trump pudieron matar el acuerdo trilateral, pero algunas de sus disposiciones no son tan favorables en cuanto a controles, pero por lo menos el tratado sigue en vigor. Pero en cuanto a tu pregunta de más envergadura, creo que estamos en una era, Luis Alberto, en que estamos viendo fuerzas proteccionistas en todos los países. Esas corrientes son peligrosas y son muy peligrosas sobre todo para los países de ingreso medio de América Latina. Pero yo creo, mi propia opinión es que Trump es proteccionista. Esto no va a cambiar bajo Trump. Él es amigo del comercio gestionado. Pero muchos de los demócratas en el Congreso no están a favor del libre comercio, pero si se puede vincular con reformas ambientales y cosas por el estilo y temas relacionados con las normas laborales, se podría, espero que se pudiera llegar a una mayoría, porque lo que vemos en las encuestas es que los votantes demócratas están a favor del comercio, pero los republicanos se resisten, de manera que los más jóvenes que tienen una mayor conectividad internacional podrán estar a favor. Pero la política es muy difícil en este campo. Hay un Will Clayton, negociador en 1947, cuando había solo 23 economías en América en ese momento, y el Congreso aprobó un arancel del 23% sobre la lana, y los australianos se quejaron, y Clayton volvió a los Estados Unidos para reunirse con el presidente Truman, y Truman le da 15 minutos y el secretario de Agricultura dice cosas que yo he visto en muchas reuniones: vamos a perder las elecciones en 7 u 8 estados, hay que firmar este proyecto de ley. Will Clay dice, tiene que darnos esta oportunidad. Truman veta el proyecto de ley y le da la posibilidad de aplicar este arancel del 45%, y de ahí sigue la historia. Y me gusta esa actitud porque se dice que después de la Segunda Guerra Mundial teníamos una economía dominante y podíamos darnos el lujo de liberalizar, pero eso nos muestra lo importante que es la política en ese campo. Eso es algo muy interesante y nos muestra algo que dices en el libro. Pasamos del caso de Venezuela, donde la reacción de los Estados Unidos fue con tropas cuando no pagaron algunas facturas, pero
En este momento, cuando vemos la Gran Depresión, fue el repunte de la economía estadounidense lo que permitió que se recuperaran las economías latinoamericanas. Nosotros estábamos en medio de la crisis financiera y fueron los mercados emergentes los que permitieron el repunte de la economía mundial. ¿Qué tendría que hacer Estados Unidos si vemos estas una continuación de estas pérdidas de las ventajas sociales que logró acumular América Latina en los últimos dos decenios? Bueno, hablamos de Henry Clay, pero hay muchos otros que trataron de comunicarse con América Latina. Hubo un negociador que creó la Unión Panamericana, pero ahora estamos pasando a una tendencia muy negativa en ese campo también. Otro promotor de relaciones con América Latina tomó una perspectiva muy a largo plazo, y cuando yo era representante comercial, mi primera contraparte en Brasil fue Celso Lafa, que era el representante comercial de Brasil. Y él me dio una cita que es una forma maravillosa de expresar cómo se pueden continuar con estas tradiciones de forma muy positiva. Y como él también, hablando de Centroamérica, hay que recordar que la primera Corte de Justicia comenzó en Centroamérica y funciona intermitentemente ahora, pero fue algo muy importante en las relaciones de Centroamérica con Panamá. Y Franklin Roosevelt comenzó la política del buen vecino para evitar las intervenciones armadas del pasado. Y después de la Segunda Guerra Mundial, hubo la creación de la OEA en 1948. Muchos no recordarán, pero el Tratado de Seguridad de 1947 tiene el texto que pasó a ser la fórmula para la OTAN. O sea que todo esto comenzó con América Latina, en realidad. Y en el gobierno de Eisenhower, en 1959, se estableció el BID, la Alianza para el Progreso bajo Kennedy. En 1961 fue uno de esos esfuerzos también. Y si vemos la idea original, todo esto provenía de las ansiedades de la Guerra Fría, el comunismo y su expansión en América Latina, pero querían ser más interamericanos, aunque se volvió un programa de asistencia mutua, simplemente el Cuerpo de Paz, que llevó a muchos latinoamericanos a trabajar en este campo, el Canal de Panamá, temas de seguridad, y en el periodo más reciente tenemos los petrodólares, que iban a América Latina y que contribuyeron a la crisis de la deuda que me tocó resolver en el Departamento del Tesoro en los 80. Y eso lleva a algunas de las reformas macroeconómicas de los 80 y los 90 que crean la base para el crecimiento. Clinton tuvo la Cumbre de las Américas para el primer hemisferio democrático y la zona de libre comercio de las Américas, que fue una visión más que algo práctico en su enfoque. Y para responder a tu pregunta, siempre debe haber el reconocimiento de los desplazamientos políticos de parte y parte. O sea que en esta era en América Latina tenemos regímenes militares, populistas de izquierda y derecha, democracias, y en el caso de Colombia, como tú sabes, problemas de narcóticos muy difíciles de resolver, no solo como droga, sino como delincuencia organizada que ponen en peligro la naturaleza del Estado colombiano. O sea que lo que yo aportaría a esto es lo siguiente, y tal vez eso refleja mi propia experiencia. Yo no soy uno de esos expertos en América Latina. Hay un grupo de estadounidenses que se dedicaron a estudiar América Latina. Yo estudié el mundo entero, incluyendo Europa, Asia, etcétera. Pero como trabajé mucho en el comercio de América Latina, mi visión de la fortaleza a largo plazo de América Latina tenía que ver con el hecho de que tenía que adaptarse a un entorno global. No solo la relación norte-sur con el hegemón del norte, sino que cuando trabajamos en el Banco Mundial, yo
me preguntaba cómo puede competir América Latina con el este de Asia, cómo puede desarrollar relaciones con África, cómo podemos fortalecer la capacidad de América Latina para operar mundialmente. O sea, esto tiene diferentes dimensiones. Obviamente, espero que a medida que tengamos mejores tratamientos y vacunas para los Estados Unidos, que también haya un esfuerzo para tratar de incluir esto a nivel regional y atender a otras poblaciones. El presidente Bush, número 43, hizo esto con el VIH-Sida en África y esto tuvo todo éxito. Así que hay oportunidad de hacer esto. Como dije, en algunos países de la región está el peligro de la fragilidad y de redes delictivas. Recordarán que cuando yo estaba en el Banco Mundial, tratamos de crear cierta atención a problemas específicos de cómo incorporar la seguridad del aspecto económico y la gobernanza todo junto, porque a veces tienden a operar por separado. Sé que tú también has trabajado en esto en la región. Así que creo que con el tiempo, si uno tiene un gobierno democrático, se va a concentrar en el clima, se concentrará también en diferentes cuestiones energéticas y ambientales, porque la pandemia creo que también plantea un punto más general de lo que yo llamo la seguridad biológica. Esta no va a ser una cuestión única. Por ejemplo, cuando yo hablaba con un virólogo muy respetado hace un par de semanas, él dijo, nosotros tenemos como 5 de estos al año y 3 tienen que ver justamente con el comercio de vida silvestre. Y por lo tanto, el comercio de ese tipo también recibirá gran atención. Creo que el programa cambia, requiere por supuesto un crecimiento económico incluyente, pero creo que lo que tenemos que ver de cara al futuro, y es ahí en donde el desarrollo desempeña un papel importante, es que tenemos que integrar las diferentes disciplinas, sean ambientales, de gobernanza, de seguridad, de Estado de Derecho, el crecimiento económico incluyente, y como tú sabes, todo esto mucho depende de la política interna de los países, porque en última instancia, la gente de afuera no puede trabajar en el desarrollo de un país. Uno puede sí llevar conocimientos, recursos, pericia, pero tiene que ser apropiado por la comunidad local. Sí, esto de la política de los países. En 2005, tú diste una presentación, una charla muy importante que señaló los retos que enfrentan Estados Unidos y China. Se llamó el enfoque de partes interesadas o el enfoque de los diferentes actores. Fue en realidad un discurso en donde se invitaba a China a trabajar junto con Estados Unidos y formular ajustes a este nuevo mundo en el que nos encontramos y básicamente repensar las diferentes áreas de multilateralismo. Ahora, viéndolo hoy, obviamente, la tensión entre China y Estados Unidos está en todos los campos, desde la tecnología hasta los derechos humanos, Taiwán, Hong Kong, el mar del sur de China, y obviamente esto tiene enormes repercusiones sobre todo el mundo, ciertamente sobre América Latina, sobre todo América del Sur, en donde hoy en día hay países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, en donde China es el socio comercial principal. ¿Cómo ve usted todo esto de las tensiones entre China y Estados Unidos? ¿Cómo piensa usted que evolucionarán? Bueno, no me da placer decirlo, pero creo que la relación está colapsando y es algo muy peligroso. Y para fijar el contexto, para aquellos que quizás no conocen el discurso que di, lo que estaba tratando de decir o hacer en 2005 era reconocer que durante muchos decenios Estados Unidos, Europa y otros habían querido integrar a China dentro del sistema internacional. Y para 2005, señalé, China era ya miembro de la OMC, del Banco Mundial, del FMI, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de una serie de tratados, desde agotamiento de la ONU, armas, etcétera. Así que estaba sugiriendo que teníamos que ir aún más allá de la meta de integración y compartir responsabilidad. O sea, la idea era de si China podía ser un actor responsable.
alguna de la gente que comentaron sobre el discurso, tendrían que volver a leerlo, porque no dije que China era un Estado responsable, sino que debíamos impulsarlo a que lo sea. Pero el discurso fue bien recibido en China, porque aunque se daban cuenta de que Estados Unidos tenía que ser evaluado por su responsabilidad, pero se estaba respetando a China por sus logros. Y esto condujo a una observación que yo redacté en un artículo en algo que quizás sea de interés, porque lo nuevo que se dice es, bueno, ya ensayamos cooperación y fracasó. Pero a nivel histórico eso no es cierto. Yo hablo de la manera en que China pasó de ser un enemigo durante la guerra o representante de Vietnam y Corea a una gran cooperación y trabajar en cuestiones de proliferación, por ejemplo, en el área económica. Era la mayor fuente de crecimiento económico. China dejó de manipular su régimen cambiario. Realmente sus cuentas terminaron de manera positiva. Y aún en la OMC, en donde las reglas eran cuantitativas, China cumplía con sus obligaciones. Pero en otras áreas en donde las metas eran cualitativas, la cosa era quizás un poco diferente. Yo no estaba diciendo que todo anda como maravilla en China. Yo creo que el trabajo de la diplomacia siempre debe continuar. Pero también creo que bajo el presidente Xi ha habido cambios que también tienen su origen histórico. Así que para muchos de nosotros, la caída de la Unión Soviética es un evento histórico. Si uno se fija en Xi Jinping, la sombra de la caída de la Unión Soviética todavía ensombrece a China. Él está muy preocupado del Partido Comunista. Y una de las anécdotas que comparto en ese sentido es que cuando él asumió el poder en 2012, creó un documental sobre el final de la Unión Soviética y dijo que todos los miembros del partido tenían que verlo. Bueno, si esa película se hubiera visto en Alemania, hubiera dicho, bueno, Gorbachev es un héroe. Pero la versión de China es muy diferente. Gorbachev abandonó el Partido Comunista, arruinó su país. Y el mensaje no muy sutil es que cuidado con eso. Así que creo que el peligro es que la política de Estados Unidos empezó concentrándose en los excedentes del comercio bilateral. Es un enfoque muy estrecho, no me parece que ha tenido éxito. Por ahora el enfrentamiento es de base amplia. Y más bien, yo trataría de desglosar esto. Por ejemplo, a nivel de seguridad, yo utilizaría una estrategia que Estados Unidos ha utilizado desde hace ya 100 años. Por ejemplo, un autor naval en esa época decía que los intereses de Estados Unidos son principalmente de tener un perímetro de seguridad en el Pacífico y no implicarse en conflictos de tierras en Asia. Hay que, si uno quiere libertad en los mares, eso hay que hacerlo con aliados. Esa era una buena estrategia de los Estados Unidos. Y luego también hay que ver cuál es la base de la cooperación sobre otros asuntos. Si uno piensa en los retos futuros de la seguridad biológica, o el crecimiento económico incluyente, o cuestiones ambientales y energéticas, o la proliferación de armas de destrucción masiva, uno tiene que hacer las cosas siempre pensando en cómo trabajar con China. Hay que trabajar con China. Y hay un historial de esto ya. No se puede hacer bajo todas las circunstancias, pero Estados Unidos le iría mejor si puede hacerlo con socios en la región, incluyendo América Latina, en donde tenemos intereses comunes. Y un último comentario que quería hacer es que parte de la hostilidad que se tiene con China es porque el Partido Comunista supuestamente abruma toda la sociedad. Ahora bien, yo viví en Hong Kong en los años 80, estuve ahí bastante tiempo. China no tiene 3 metros de estatura en el sentido de que tiene muchos problemas demográficos y de otro tipo. Así que yo estoy convencido de que Estados Unidos y las democracias del continente americano deben defender sus perspectivas acerca de la libertad, pero hacerlo de la manera en que lo hizo el presidente Reagan, donde se hizo énfasis en la aspiración y no en insultos. Así que en términos prácticos, en lugar de tratar de sancionar a los líderes de Hong Kong, yo haría lo que han hecho los británicos y australianos, abrir espacio para que la gente venga a los Estados Unidos. Es la mejor manera de mostrar la opción entre las dos sociedades. Y me preocupa mucho, por cierto, esto de cerrar oportunidades a estudiantes. Entiendo la necesidad de tener cuidado con el espionaje, pero a largo plazo creo que debemos tener estudiantes de todo el mundo en los Estados Unidos. Es lo máximo y lo mejor que podemos hacer. Triste decir que cada vez recibo más noticias acerca de animosidad contra americanos asiáticos en los Estados Unidos. O sea que hay las partes oscuras ahí. Así que no creo que haya una fórmula sencilla y no creo que bajo cada régimen se puede volver al antiguo sistema, pero como lo dice mi libro,
La política exterior es cuestión de cosas prácticas. ¿Qué quiere uno lograr? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Con quién se hace? En lugar de solo lanzar piedras. Uno de los últimos capítulos de su libro se refiere a las 5 tradiciones de la política exterior de los Estados Unidos, que creo que es algo que debe leer cualquier persona que venga a Washington a trabajar en cualquier cargo. ¿Puede usted explicarnos un poco acerca de cómo llegó a eso y cómo ve usted, cuál es la interrelación entre los dos? Bueno, como dije, la estructura del libro, tal como lo hemos señalado, es personas, historias y cuestiones pragmáticas, porque muchos libros tienden a incorporar toda una serie de datos. Yo no lo quería hacer, pero por otra parte, al mirar los 200 y pico de años, sí quería referirme a ciertas tradiciones. Hemos hablado de un par de ellas. Primero, la importancia del comercio y lo transnacional y la relación tecnológica más allá de la eficiencia económica. O sea, que si uno se remite a la fundación de los Estados Unidos aún en 1776, John Adams y otros estaban tratando de demostrar que el comercio tenía que ser la política exterior porque se resistían a un mundo de imperios. Como parte de eso, ellos esperaban que los actores privados también forjaran el mundo. Y eso lleva al mundo de misioneros, las ONG, la sociedad civil, etc. Una segunda tradición de la que hablo es la relación con las alianzas. O sea, hay estudiantes de historia estadounidense que recordarán que George Washington, en su despedida, habló de alianzas permanentes, alertó acerca de alianzas permanentes, otros también. O sea que durante 150 años Estados Unidos evitó alianzas y trata de formular otras maneras de trabajar a nivel internacional, incluido el comercio, control de armas, etcétera. Pero a partir del 47 y del 49, Estados Unidos crea un sistema de alianzas interconectado con el orden económico internacional que realmente ha enmarcado la política internacional durante los últimos 70 u 80 años. La idea o la pregunta es, ¿a dónde irá esto? Y luego hablo del papel del Congreso y la política exterior. Usted ha sido muy eficaz con el Congreso de los Estados Unidos, Luis Alberto, y usted sabe que muchos expertos de política exterior dicen, no, ese es un actor externo y extranjero y uno no puede lidiar con ellos. Pero la única manera de tener éxito es haciendo eso, es así como ustedes lograron su aumento de capital. Y se necesita el apoyo, sobre todo, del público estadounidense. Y otra tradición es la idea del propósito de los Estados Unidos. Y aquí quiero evitar el tema del excepcionalismo, palabra que antagoniza a muchos en otros países. Más bien yo lo que he dicho, que desde el principio de los Estados Unidos la gente ha tenido la idea de que el país debe tener un propósito más general. Primero, tenía que demostrar que la República podía sobrevivir y con la guerra civil, la guerra de secesión, fue preservar la Unión. Pero la pregunta es, ¿a dónde vamos? Pero hay otra tradición más. Y es sobre todo pertinente para este público, y es que vuelva a concentrar nuestra atención en América del Norte, porque es interesante, cuando uno habla con casi todos los expertos en política exterior de Estados Unidos, hablan de Europa, Medio Oriente y de América Latina, pero no piensan en el Norteamérica. Y lo que yo quiero subrayar es que en el siglo XIX, obviamente, Norteamérica era el centro de la política exterior, la compra de Luisiana, la guerra mexicana, los acuerdos con España, Gran Bretaña, etcétera. Pero aún en el siglo XX, Estados Unidos casi libró una guerra con México en 1960 y 1970. Los alemanes le propusieron a los mexicanos, si ustedes libran una guerra contra los Estados Unidos, nosotros le vamos a devolver México y Arizona. No incluyeron California, no sé por qué, sí, Texas. Y también la crisis de los misiles de Cuba, que fue en el Caribe, el enfrentamiento nuclear más grande de la Guerra Fría. El TLC, NAFTA, como usted sabe, había sido concebido no solo como acuerdo comercial, sino para tratar de reflejar los cambios en la modernización y democratización de México y vincularlo con el sistema estadounidense. Y si uno se pregunta, ¿qué dice el público estadounidense hoy en día? Bueno, están preocupados de la inmigración, sea de México o de Centroamérica, están preocupados acerca del crecimiento económico y de la integración, están preocupados acerca del narcotráfico, el delito organizado, están preocupados acerca de temas ambientales. Y todas esas cosas forman parte del programa de Norteamérica. Pero yo tengo una perspectiva positiva, según lo veo yo, y William Seward en los años 1860 también habló de esto. Para que los Estados Unidos sea realmente eficaz a nivel mundial, más bien convendría que tuviéramos
alianzas norteamericanos estrechas, 500 millones de personas, democracias integradas, nuestra característica demográfica es muy bien. Y Ronald Reagan dijo algo muy interesante en 1979, cuando lanzó su campaña. Imagínense, ¿se imaginan que Biden o Trump lo hiciera hoy? Reagan se refiere a la importancia de Norteamérica y dice, a Estados Unidos le va mucho mejor si México y Canadá son más fuertes y no más débiles. Y dice, más bien debemos empezar a ver a nuestros vecinos cercanos como personas que no son extranjeras, muy diferente a lo que se dice hoy en día. Así que he tratado un poco de recuperar esa agenda norteamericana, porque creo que es en interés público y es fuente también de solidez potencial para las tres economías. Y si uno se pregunta hoy, pues temo que con la pandemia y con los otros problemas, el muro de Trump, que hemos perdido terreno, creo. Hablando de lo cual, al mirar hacia el futuro, Estados Unidos al principio de noviembre tendrá unas elecciones. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Piensa usted en un gobierno de Biden? ¿Y qué cambios podría hacer un gobierno de Trump en su segundo mandato? Bueno, sin entrar en cuestiones políticas, soy republicano, pero me he separado de lo que ha ocurrido en 2016, porque no solamente me preocupan las políticas de Trump, sino también su personalidad, la cuestión de las instituciones y constitución, así que otros tendrán que hablar de política. Pero en el caso de Biden, lo que quiero compartir con ustedes, aunque no tengo conocimientos específicos, al estudiar la política estadounidense, puedo decir lo siguiente. Si eligen a Biden, él tendrá un programa nacional interno enorme, porque está la pandemia, el sistema de salud, la recuperación económica incluyente, la migración, cuestiones ambientales y climáticas, cuestiones raciales, o sea, un programa, una agenda enorme. Y como saben, y usted sobre todo, el Congreso estadounidense solo puede hacer algo, o sea, puede llegar hasta cierto punto, el Poder Ejecutivo hace más. Así que aunque quizás a Biden le interesaría una agenda internacional y tiene relaciones de larga data, ha trabajado con el grupo centroamericano también, pero su atención probablemente se va a dedicar al Congreso, en donde tiene más experiencia que cualquier presidente desde el presidente Johnson. Así que, aunque hay toda una serie de problemas que un gobierno demócrata quisiera abordar, para ser prácticos, lo que yo recomendaría es cómo catalizar lo que se puede lograr a nivel de la agenda nacional. Yo escribí un artículo que figurará en septiembre, aparecerá en septiembre, pero por ejemplo el tema de la inmigración. Si él puede hacer algo con los Dreamers y con ciertas órdenes ejecutivas, ¿por qué no conectar eso con un programa para América del Norte? ¿Por qué no hacer algunas cosas que fortalezcan nuestra relación con México y Canadá? Si hace algunas cosas a nivel de cambio climático, no solo únanse al Tratado de París nuevamente, sino traten de hacer que los países en desarrollo se incorporen, por ejemplo, en acuerdos de carbono con África subsahariana y también temas de deforestación con América Latina. En el caso de la pandemia, como dije, ¿por qué no hacer algo que si empezamos a tener los medicamentos apropiados, realizar un esfuerzo internacional liderado quizás por los Estados Unidos? O sea que imagínense qué puede hacer en todos estos temas. Y como dije, por el lado del comercio la cosa va a ser diferente, pero voy a darle dos ejemplos prácticos. El ex vicepresidente Biden tiene una serie de intereses a nivel regional, pero vamos a hacer mayor énfasis en eso. Y si logran negociar algo con Gran Bretaña, que va a ser fácil a nivel sindical, ¿por qué hacerlo solo como Estados Unidos? No, hacerlo en nombre de los tres países. Son pasos pequeños, sí, pero creo que envían el mensaje apropiado. También creo que a largo plazo en cuanto a la inmigración, y eso lo sentí también cuando trabajé con el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Centroamérica necesita ayuda a nivel de gobernanza y seguridad, usted lo sabe por su experiencia con Colombia, y es algo en donde Estados Unidos, Canadá y México podrían compartir experiencias, pero esto no puede hacerlo solo devolviendo a la gente a sus países, hay que abordar la fuente del problema. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero sé que estas son cosas en las que usted ha pensado mucho.
Cuando usted piensa en el juego de destrezas que se requiere hoy en día, en esta etapa de la historia, a nivel de diplomáticos estadounidenses y todos, en esta época, en esta coyuntura, en opinión suya, ¿cuáles son las cosas más decisivas, más importantes? Yo empezaría que la gente tiene que tener cierto conocimiento de la historia, no solo porque a mí me gusta la historia, pero para darle una idea a la gente, y eso lo digo en el libro, de que la historia es multidisciplinaria e incorpora toda una serie de perspectivas y le da una sensación de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado, de qué condiciones han cambiado. Yo no soy de los que cree mucho en realizar analogías, porque a veces llevan a conclusiones erróneas, pero sí hay que hacerse preguntas y uno puede hacerlo viendo la historia. En una institución como el BID, se requieren ciertas destrezas específicas, sean económicas, financieras, de ingeniería o de derecho, de salud, de servicios humanos. Pero lo que yo le sugiero a la gente, y esto viene de mi estudio de la historia, es ver cómo aunar todo esto para pensar en resolver un problema. No solo aplicar un análisis, sino ver cómo obtener resultados. Estoy seguro que Luis Alberto, usted ha tenido la experiencia en donde algunos de mis colegas venían a mis puertas y expresaban su frustración sobre cierto tema. Yo les decía, así muy interesante, pero ¿qué pregunta quiere usted que yo aborde? ¿Y qué propone usted? O sea, estaba tratando de establecer una disciplina ahí. Y para los más jóvenes, uno de los mejores enfoques es colocarse en el puesto del jefe, o sea, pensar en lo que quiere el jefe. No pensar solo en lo que uno quiere presentar, sino decir, si yo estuviera en el cargo de mi jefe o jefa, ¿qué haría esta persona? Y lo que yo he observado, porque yo tuve la oportunidad de trabajar con muchos líderes de mucho talento, es que si uno empieza a ponerse en el puesto de ellos, uno piensa como una persona que formula políticas y que tiene autoridad. Y eso lo aplicaría también a los países y el trabajo con el desarrollo. Cuando yo estaba en el Banco Mundial, por ejemplo, al igual que el BID, hay muchas personas ahí que tienen mucho talento, pero yo decía, no solamente se pueden dar respuestas de libro de texto, hay que empezar a pensar en cuáles son sus problemas, su contexto político, qué funciona, o sea, qué podemos aprender del resto del mundo, programas, por ejemplo, de transferencia condicional de efectivo, redes de protección social, etcétera. O sea, cómo funciona en otros países. Siempre empezar en resolver el problema. Y lo último que le he dicho a una serie de jóvenes en los últimos años que siempre me han dicho que es excelente asesoría, escoja a su jefe. Usted siempre piensa que su jefe lo escoge a usted. En parte eso es cierto, pero eso no quiere decir que uno tiene que admirar todo lo que hace el jefe. Pero escoja a los jefes de quienes usted pueda aprender, si tienen ciertas destrezas, ciertas maneras de pensar. Es un poco como la historia. Es una cuestión de resolver los problemas con un enfoque multidisciplinario. Bueno, muchas gracias, Bob. Esta ha sido una conversación fascinante, como siempre. Cada vez que hablo con usted, realmente recomiendo que la gente, bueno, en este caso, que la gente lea su libro. Sé que le dedicó mucho tiempo porque usted se ha remontado a la historia, Hamilton y a otros, y pensando en el principio de esta república. Les recomiendo este libro. Es un enfoque histórico con un ojo no crítico, pero sobre todo viendo cómo los procesos influyen sobre las personas y viceversa. Gracias por su tiempo. Sé que la gente que lea su libro va a aprender mucho del libro. Y gracias por dedicarnos tiempo y por siempre ser una persona que ha apoyado tanto a América Latina. Independientemente de sus cargos en su vida pública, siempre ha apoyado a América Latina. Y quiero concluir dándole las gracias. Tengo entendido que su mandato está terminando. Ha hecho un excelente trabajo. Tuvimos nosotros una gran alianza cuando estábamos los dos dirigiendo nuestras instituciones. Luis Alberto me ayudó a trabajar con los bancos regionales, en programas de lucha contra la corrupción y otros programas. Y usted siempre demostró excelente liderazgo, ha sido gran amigo y sé que la gente que trabaja en el BID trabaja todos los días sobre estos temas y yo realmente aprecio en su justo valor ese trabajo. Muchísimas gracias, Bob. Que la pases bien y gracias por dedicarnos tiempo. Buenos días y gracias.